¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén bien. El día de hoy, como pasé en la segunda ronda del torneo de Felipe, decidí hacer un análisis con un personaje que se caracteriza ser un soldado de unas fuerzas especiales, ser el mayor de un grupo de sargentos, y, al ser primer hombre que pudo enfrentar con un depredador en la jungla. Y el que voy a hacer es, ¿qué tan fuerte es Luke Schefer? De la película Predator de 1987. Pues aquí diré su historia, sus capacidades físicas, su ficha y mencionaré solo cuatro personajes que lo derrotan y los que no lo derrotan. Y esto es para el torneo de Felipe Pixitor y Loquendero. Sin más que hablar, empezamos. La historia de Duke Schefer. Él es un boy marine de categoría mayor de un grupo de guerrillera mercenaria que hace misiones de rescate de rehenes, como en los sitios públicos como Da Nang y Camboya, y después de la guerra de Vietnam junto a su mejor amigo Dillon, que después algún tiempo el general Phillips le da una misión de buscar a un helicóptero que perdieron durante 18 días y que estaba un grupo de guerrilleros que vinieron por el ministro del gabinete. Este acepta por el hecho que quiere hacer su trabajo de un grupo de rescate. Cuando llegaron a la jungla con su grupo, encontraron al helicóptero y también a las personas que tenían que rescatar, pero están muertas y parece que les quitaron la piel. Que él los decide en buscar a los culpables, o al menos los que creyeron culpables, y acabando con una mayoría de guerrilleros en una cabaña, comenzando un tiroteo y explosiones. Pero Duke descubre que había unas supervivientes, que era una chica llamada Ana, y se entera que Dillon los engañando por un sucio trabajo, al menos según él. A paso de algunas horas descubren a alguien que los está cazando poco a poco, quitándole las piel como en el caso de Hawkins, y atravesando su pecho con algún arma como Blind. Max supo de esa criatura pero no pudo dar más detalles de esas cosas, pero saben que los va a cazar. Así que planean hacer trampas para esa criatura, que Duke de una manera valiente decide meterse en el lugar de la trampa como carnada, que funciona atrapando a la criatura. Pero lamentablemente no pudieron atraparlo. Duke, al ver a Poncho herido, decide huir con Bill y Ana, aunque sus otros compañeros como Mac y Dillon fueron asesinados. Se da cuenta del sacrificio de Bill y la muerte de Poncho, que decide atacarlo con su arma, fallando en el intento que le dice Ana. Este decide intentar escapar y descubriendo su apariencia de este depredador, que al principio pensó que lo mataría. Pero por suerte, al cubrirse de lodo mojado que permitió que la máscara del predador no lo fuera con su visión de calor. Y este Duke, al hartarse de esta criatura, decide acabar con esta para matar al depredador, que decide convertirse en un cazador, haciendo trampas lo suficiente efectivas para que cayera el predador. Que al final, después de varias trampas, Predator acorrala a Duke, que este al ser último enfrentamiento este depredador decide mostrar su cara que Duke lo ve. Que después de que este depredador le dé una paliza, este lo engaña para activar la última trampa del tronco para acabar con él. Aunque no pudo matarlo con ese tronco, pero al verlo herido se vuelve algo compasivo. A pesar que mató a sus compañeros XXD, que este predator dice. Que al descubrir que eso era un explosivo decide escapar antes que se acabe el tiempo y pudo cubrirse a tiempo. Que lo rescatan en el helicóptero después de una gran explosión. Así siendo el primer hombre que pudo sobrevivir al ataque de un depredador. Y por ahora no se sabe mucho de en la actualidad. Pero de seguro seguirá cazando a Yautja en el camino como buen cazador XDXDXD. En fuerza Duke demostró cortar un elástico giratorio con un machete, sostener una camioneta para moverlo, y eso que el diseño de esta camioneta se parece a una Willys Jeep cuyo peso es de 1040 kilogramos. Atravesar el estómago de un soldado con un machete, abrir una puerta de bambú de una patada, y eso que la madera de ese tipo pesa de 500 hasta 850 kilogramos. Tumbar a un chica de un golpe en la cara con su arma. Ser superior a Dillon que pudo someterlo. Además que este Duke lo superaba en las vencidas a Dillon. Mover con una rama de un árbol de una jungla, aunque fue con ayuda de su equipo.
subir un tronco gigante para la trampa, hasta ponerlo con un palo con delicadeza para sujetarla, y eso que el peso de los troncos es de 800 kilogramos. Pudo doblar un arama pata ser un arco. Puede sostener su propio cuerpo, que al ser el actor de personaje debe pesar 113 kilogramos. Pudo lanzar una lanza para activar el explosivo. Dar un golpe al Predator, aunque ese golpe no le causó afecto, dando a entender que Predator es superior al coma su grupo XXD. De una patada pudo activar la trampa del tronco, aunque solo soltó. Y seguramente quizá golpear a Predator con una roca, aunque este Predator ya estaba algo debilitado, pero como no lo hizo, pues no sabría si podía destrozar su cara. Así duplegando lo sobrehumano bajo el cargar vehículos y cosas pesadas que seguro a un humano alto y medio se le haría difícil. En resistencia resistió un disparo del cañón plasma del Predator, aunque solo partió la mitad de arma, así provocando un pequeño corte en el brazo. Y si dan una idea, el cañón de plasma es capaz de atravesar el pecho a una persona, destrozarlo el cráneo a otra persona, y hasta es capaz de atravesar miembros del cuerpo como brazos, hasta es capaz de partir un tronco a la mitad. Aunque hay que añadir que ese disparo solo hizo eso, pero aún así es una buena hazaña. Resistió una caída grande de una jungla que fue de una cascada, y este Dutch pudo salir ileso de dos caídas, aunque la primera fue grande, la segunda fue algo media. Resistió caerse al suelo desde un árbol. Resistió una onda expansiva de cañón de plasma cuando intentó escaparse, aunque este salió ileso. Resiste ser ahorcado por el Predator. Y resistió una fuerte paliza del Predator, y este le dio tantos golpes tanto en cuerpo y la cara. Y eso que Predator es capaz de quitar la piel a soldados, matar a un soldado de un corte hasta quitarle la piel, cargar el cuerpo de un soldado como dilón, mover un tronco aún estando algo debilitado, y su hazaña más destacable es arrancar una columna vertebral. Aparte, las columnas son capaces de resistir más de 600 hasta 800 kilogramos, y este Predator al hacerlo con facilidad y solo con un brazo debería ser el doble de fuerte, o sea 1600 kilogramos. Y aún con esa paliza pudo moverse, aún con esos golpes fuertes. Además, cuando activó la trampa, este se puso de pie aún con esos golpes. Así que Dux llegando al muro bajo, al ser capaz de resistir caídas grandes y muchos golpes de alguien que ya tiene esa fuerza, que es el Predator. En durabilidad, este no se cansa en hacer un tiroteo con soldados. Seguir en la jungla sin estar cansado y con poca comida. Estar algo de pie después del disparo de cañón de plasma con su arma. Poder moverse aún con dos caídas de dos cascadas. Además de estar horas en partes de la jungla como los árboles para hacer las trampas. Y estar moverse aún con los golpes de Predator, el cual es muro bajo. Aparte, al ser un boy en verde debería de tener entrenamiento para esos ámbitos. Llegando al nivel de horas al estar en la jungla con su entrenamiento y ser lo mismo que su resistencia ósea muro bajo al aguantar daños fuertes que a un sobrehumano le costaría resistir. En velocidades pudo lanzar una granada para los otros guardias. Dispararle a guerrilleros con su grupo. Reaccionó un ataque sorpresa de un soldado hasta clavarle un machete. Dispararle a dos sujetos. Reaccionó un ataque sorpresa de una chica pegándole con el arma. Someter a Dilon, el cual debe tener el mismo entrenamiento que él. Correr para seguir a los gritos de algunos compañeros de su grupo en dos ocasiones. Patearle el arma a un chica para que no ataque al Predator. Pudo correr para evitar ser cazado, aunque Predator sí era capaz de atraparlo, solo que Dutch se resbaló para caerse. Demostró darle al blanco algunos explosivos para el de Predator. Evitar los disparos del cañón de plasma del Predator, aunque no las esquivo ya que en ese momento estaba camuflado. Pudo prender otro explosivo para saltar una rama de para columpiarse, aunque le salió mal. Esquivó un ataque del Predator y hasta pegarle, aunque este Predator era superior al de su grupo. Pudo activar la trampa del tronco sin que reaccione, aunque eso fue más un ataque sorpresa. Correr cuando el Predator activó el explosivo y saltar para cubrirse a tiempo. Y tiene buena puntería tanto con armas blancas, armas de fuego y hasta de un arco. Y este tiene entrenamiento al ser boy mayor, de los cuales son el mando de operaciones especiales, conocido popularmente como los guerrilleros. Son las unidades de operaciones especiales del ejército tierra español. Sin contar que estos son un grupo de 4 o 5 hombres, todos ellos con el rango de sargento superior, especializados cada uno en una tarea como explosivos y demoliciones, transmisiones, medicina y idiomas. Por lo cual estos deben tener un entrenamiento mucho mejor que el de un militar. Así llegan a lo humano alto, lo más claro, un humano máximo, al ser mayor de un grupo de boinas verdes, y también al poder reaccionar a ataques sorpresa de personas como soldados y personas, así llegando a ese nivel de velocidad. En inteligencia usted sabe las señas militares para avisar a su grupo, sabe ocupar armas de fuego y blancas, sabe ocupar el eterno a su favor como ocupar un palo como arma, sabe minar explosivos a sus enemigos.
Con su grupo supieron hacer trampas para cazar al predador. Incluso él es capaz de hacer esas trampas él solo. Supo crear un arco y lanzas personal. Es muy sigiloso. Además que hizo una misión en Madrid. Pudo engañar al predador para que cayera en la trampa del tronco. Al ser un boina verde debe saber lo que ya mencioné, además de saber pelear cuerpo a cuerpo. Sin contar que participó en la guerra de Vietnam y hacer otras misiones de rescate. Así legando lo genio al ser capaz de hacer trampas para alguien como el predador y con pocos recursos, usar el entorno a su conveniencia y al ser un boina verde que debe saber cosas de los guerrilleros teniendo una buena inteligencia. En armamento. Este es su mejor apartado ya que posee dos cuchillos, uno normal y uno grande. Minas Claymore M18-1. Granadas de M67. M16 con lanzagranadas. Arco torsión Keltreo. Flechas normales y flechas de punta explosiva. Y dos lanzas para lanzar a lo lejos y para peleas. Aunque también ocupa cosas del entorno. Teniendo buenas armas. En debilidades no tiene ninguna. Excepto de ser un humano, ya que a pesar de ser fuerte y resistente, él aún sigue siendo un ser humano de carne y hueso, por lo cual cosas como las enfermedades y el desangramiento podían afectarlo. Pero a pesar de todo eso no tiene ninguno. Al menos así lo veo yo. XXD. Aquí su ficha de personaje. Entre los personajes que no le ganan están Gason Voorhees, de Viernes 13 la remake. Dale Murphy, del Camino hacia el Terror 2. Geoff the Killer de su creepypasta en canónico XXD. Y por último, Strom Skull de la película del mismo nombre XD. Y entre los personajes que sí le ganan están Nico Bellic de la saga GTA 4. Gondrambo de las 5 películas con otro nombre XXD. Gal Brand de la película Kill Brand Forever. Y por último, Depredador Fugitivo de Predator del 2018 XD. Al menos en así lo veo XXD. Bueno chicos, espero que les haya gustado este análisis. Si les gustó denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Y si no están de acuerdo con esto pues deben saber que es mi opinión. Así que si crees que me equivoqué la respeto, igual así tal vez todos podremos mejorar XXD. Y esto es para el torneo de Felipe Tixitor y Loquendero. Y le deseo suerte a mi rival el Castigador 9875. Aunque seguramente me va a ganar. Bueno, nos vemos hasta la otra chicos.